la guerra. La guerra nunca cambia. Aquí vamos de nuevo. Por fin llegamos al momento decisivo del inicio de la guerra de las consolas. Ya saben, esa bella tradición donde la comunidad gamer se divide en bandos para mostrarles a los demás que sus juguetes de 10.000 pesos son mejores, más bonitos y hasta huelen a limón. Sin embargo, yo sé por qué estás aquí. Y es porque quieres saber las razones por las que el Xbox Series X es una consola excelsa que hace ver a todos los demás como un montón de casuales desinformados. Y quieres mostrar a todos esos ingenuos que compararán a su PlayStation 5, que no sabe nada en comparación tuya, porque tú eres especial, alto, bronceado, guapo. Y además de todo eso, sabes que en comprar un Xbox Series X te hace más inteligente que todos esos plebeyos. Ya, en serio, sabemos que eso en realidad no es así. Como todas las generaciones, ambas consolas tienen juegos impresionantes y capacidades técnicas que nos prometen llevarnos a un nuevo nivel de gaming. Cada compañía ofrece cosas diferentes, desde servicios rompedores hasta exclusivos imperdibles. La decisión sobre cuál comprar es realmente muy, muy difícil. Así que si estás emocionado por formar parte de la nueva generación y aún no te decides por qué consola ir, únetenos aquí, donde te daremos no la perspectiva de un fan de Sony o de Microsoft, sino la visión de un tipo normal que está emocionado por probar las mieles dulces de esta nueva generación. Así que bienvenido a Xenotops, el show de datos de internet con datos que no sabías y que ahora vas a saber. Y estas son las 10 razones para comprarte una Xbox Series X o S. ¡Comencemos! Punto número 10. Un diseño minimalista. Si bien los cientos de memes sobre el nuevo diseño de la Serie X no se hicieron esperar desde su anuncio en los Game Awards de 2019, lo cierto es de que la nueva Xbox posee un diseño minimalista que la hace destacar de entre todas las demás opciones del mercado. Su diseño de torre logra un efecto más elegante al momento de colocarse en el centro de entretenimiento de tu hogar. La consola puede colocarse de manera tanto horizontal como vertical y los detalles son bastante sutiles, como el logo de la compañía y un terminado verde que se hace apreciar en el enrejado. Claro, posiblemente el gamer promedio considere que le hacen falta unas buenas series LED de RGB, pero la verdad es que por lo menos en cuestión de diseño, Xbox se lleva las palmas en esta generación. Punto número 9. Una consola cool. Otro de los temas más comentados acerca de esta consola o en general de la nueva generación es el tema del calentamiento, ya que esta generación puede generar hasta 12 teraflops en una relativamente pequeña torre. Sin embargo, muchos reportes de la prensa especializada, así como de los primeros usuarios de esta consola, nos indican que esto parece no representar ningún problema, por lo menos para la Series X. La cual parece que al correr los juegos más demandantes de la generación pasada lo hace sin titubear, lo cual es un excelente indicio para el poder que se espera en la próxima generación de consolas, eso sí, sin ningún problema de calentamiento. Punto número 8. El poder de la próxima generación. Otro punto a considerar es el poder que contiene este bonito mini refri. La consola genera 4K nativos, fotogramas por segundo, 12 teraflops de procesamiento, en 2 y RDNA 2, audio AMD. Especial 3D, 8K HDR dinámico y otras cosas que realmente no entiendo. La pantalla de mi casa ni siquiera es 4K y la verdad es que mucho de este poder ni siquiera podría ser aprovechado en más que en un par de juegos.
Pero bueno, si hay un lugar donde sí vamos a poder apreciar todo el poder que contiene esta bella torre, es en los tiempos de carga. Y es que solo basta con ver la velocidad con la que enciende esta consola, así como la manera casi instantánea en la que hace correr la mayoría de los juegos de la generación pasada, en comparación con sus antecesores, esto sí es un verdadero salto de procesamiento. Punto número 7. El mejor precio de esta generación. Otro de los principales atractivos que Microsoft nos tiene es que son la consola más competitiva de esta generación. Eso si no consideras a la Switch. Y es que no solo su versión base es más económica que su rival, el PlayStation 5, sino que también nos ofrece la Serie S, una versión menos potente de la consola, pero que tendrá el poder para correr juegos de la nueva generación, todo en un cómodo empaque en forma de grabadora retro. Lo malo, eso sí, es que al ser una consola completamente digital nos priva del hermoso coleccionismo de cajas que tanto nos apasiona, pero bueno, dependiendo del tipo de títulos que tengas, puede que esto sea o no una bendición. Punto número 6. El chico local. Uno de los atractivos principales y poco comentados de la consola de Microsoft es la ventaja que posee al ser una consola americana. Y eso, siendo latinoamericanos, es una verdadera ventaja. No solamente porque la filosofía de la compañía le permite tener un enfoque un poco más amigable hacia nosotros en Occidente, sino que también poseemos una cantidad de atención que normalmente no recibiríamos de otras compañías japonesas, que regularmente y tradicionalmente tienen un enfoque más hermético en comparación. Punto número 5. El ecosistema Microsoft. Otra modalidad interesante es la manera en la que el ecosistema Microsoft va a interactuar entre sí, no solo dándonos la posibilidad de experimentar títulos en distintas plataformas, sino que nos prometen hacernos llegar junto con el Game Pass una experiencia que nos permitirá jugar nuestros títulos favoritos no solo en la consola, sino en nuestra PC, laptop e incluso nuestro smartphone. Claro, aún falta probar este ecosistema en la práctica, pero por el momento este es un sistema que no lo pueden ofrecer otras consolas, así que ¿por qué no mencionarlo? Punto número 4. Toda la biblioteca al alcance. Tener un par de juegos del momento de tu lanzamiento es bueno, pero tener tres generaciones de clásicos en tu lanzamiento es tal vez mucho mejor. Y es que la serie X y S vienen con todo el arsenal de Xbox listo para jugarse desde el momento de su lanzamiento, ya sea Final Fantasy XIII, Forza Horizon, Halo Master Chief Collection o Viva Piñata. Sí, se sufre de la ausencia de grandes títulos nuevos al instante del lanzamiento, pero lo cierto es que no nos van a faltar títulos para jugar. Y eso sin mencionar que muchos de los títulos más impresionantes de la pasada generación, como la última entrega de Gears of War, vienen con mejoras gráficas y de calidad de vida que pretenden llevar la experiencia de esos clásicos a la nueva generación. Punto número 3. Nuevos estudios. Tal vez una de las noticias más populares sobre el tema en los últimos meses han sido la manera en la que Phil Spencer ha empezado a comprar títulos prominentes de la industria, desde Rare y Mojang, creadoras de clásicos como Banjo y Minecraft, hasta la adquisición más reciente del titán de los videojuegos, Bethesda. Estas compras no solo ponen a disposición de Microsoft franquicias tan populares como Fallout y Elder Scrolls para convertirse en nuevos exclusivos, sino que ponen en la mesa grupos tan talentosos como son los creativos de todos estos estudios. Solo el futuro nos podrá decir cuáles son los nuevos y emocionantes exclusivos que tendrá la Xbox en esta generación. Punto número 2. Poderosos exclusivos. Si bien parece que este es uno de los puntos más flacos de la compañía, nunca hay que subestimar el calibre de los exclusivos que posee Microsoft. Ya sea con sagas como Gears of War, el legendario Halo o regresos inesperados como el Fable, lo cierto es que sus exclusivos son juegos increíbles. Y bueno, sí, sabemos que la presentación de Infinite no fue la más pulida de la historia de Halo, pero si tomamos en cuenta que la compañía estuvo dispuesta a retrasar el lanzamiento con tal de entregar un buen producto, lo cual es más de lo que muchas empresas pueden presumir, creo que no es de menos decir que esperamos que las nuevas entregas de estos exclusivos no solo van a explotar al máximo las capacidades de la consola, sino que se volverán clásicos de esta generación. Punto número 1. El Game Pass.
Creo que no debería haber ninguna duda de por qué lo más relevante e importante de esta consola es el Game Pass, ya que no solo representa una revolución para esta generación, sino una revolución para el mercado. Y es que la posibilidad de tener semejantes títulos al alcance solo con una suscripción parece increíble. Lo cierto es que esta oferta no solo de títulos sino de relación precio-valor es algo inaudito, y es muy cierto que PlayStation va a tener una dura competencia, especialmente tomando en cuenta cómo el precio de los juegos individuales empieza poco a poco a incrementar. Lo cierto es que incluso si no tienes una Xbox de nueva generación, el Game Pass es un trato demasiado bueno como para ignorarlo, y definitivamente es la punta de lanza de Microsoft. Y bueno, la guerra ya comenzó, pero lo cierto es que no debemos tomárnoslas tan en serio. Lo importante es escoger la consola que más se acomode a nuestros gustos. Ya sé, habrá gente que diga, oigan, los títulos de Sony son básicamente películas y son demasiado cinemáticos para mis gustos. Y otra gente dirá, bueno, sí, pero Microsoft solo tiene shooters y los shooters no son más que versiones glorificadas de Space Invaders. Y tal vez ambos tienen un poco de razón, pero la verdad es que no hay que rasgarnos las vestiduras. Lo único que debemos hacer es escoger a la consola que más se acomode a nuestros gustos y disfrutar de todas las maravillas que vienen con esta nueva era del gaming. La decisión la tienen ustedes. ¿Están convencidos ya por una consola o prefieren esperarse un poco más a ver cómo reacciona el mercado y ya saben, que salgan exclusivos para estas dos consolas? Díganoslo en los comentarios y no olviden suscribirse, darnos like, picarle a la campanita, porque yo soy Javier de Xenomenoide. Nos veremos hasta la próxima.